Crystal Hart, and welcome to the show. We're in New York City for the announcement of the fight between Congressman Manny Pacquiao, who'll be going up against Juan Manuel Marquez. This is their fourth time in the ring. The first time was in 2004, which was a draw. Then comes 2008, a split decision for Manny Pacquiao. 2011, a majority decision for Manny Pacquiao. Now, both men have something to prove, and it can only be proven by a knockout. The fight is scheduled for Saturday, December 8th. It's at the MGM Grand in Las Vegas, Nevada, and it'll be broadcast live on HBO Pay-Per-View. I'm working very hard. I'm training very hard for this fight. If the knockout come, great. But I have a great condition for the 12 rounds, and I can give another great fight for all the people in the arena. You said that a knockout, but you know, it's kind of obvious that from the past fights that you have to knock him out to win. You've got no decision that you should have got. Everybody's thought you won at least two of those fights. Yeah, you know, champ, yeah. It's kind of obvious. You have to knock him out. Yes. Everybody knows, because I need to knock him out, and I don't give the opportunity the judges give the decision. And right now, I need to work him very hard. I need to train him very hard. I need to talk to with my trainer. I need to change something on the ring. You're in Vegas. It would seem that Vegas is closer to Mexico than the Philippines. So why is it such a disadvantage for you to fight in Vegas? I don't like Las Vegas to the fight. My promoter tried doing the fight in Mexico, but I don't know what happened with Bob Arum. I don't know, but the fight. You were promised Mexico. Am I correct? Yes. Mm-hmm. Yes. I said, but I don't know what happened. But the fight is ready for December 8th in Vegas. But I need to do another different things. And right now I'm training very hard. People say the thing about this fight is that it's a great fight. I mean, they can see this fight over and over again. But you've got to change the results. You've got to win. Yes. I want to win. And the most important for this fight is Manny Pacquiao knows me, and I know him. This is the most interesting fight, the most important fight, because he knows me, I know him, and I need to change something. I need to change my strategy for this fight. Last question: okay. Were you surprised that he fought you again? What? Were you surprised that he's fighting you again? Yes, I trained very hard, and I want to talk to something. I want to win. Congratulations, thank you, champ. ¿Cuál es la estrategia que tienes para ganarle esta vez a Pacquiao? Bueno, la estrategia en sí no tenemos una estrategia. Vamos a trabajar fuerte. Los puntos importantes los vamos a tratar de descifrar conforme vayamos entrenando, conforme llegamos a la pelea, y la estrategia se va a descifrar arriba del ring también. ¿Por qué quieres enfrentar otra vez a Pacquiao? ¿Por qué? Porque ha habido tres peleas y las tres peleas no han sido claras. Y le he ganado, pero que los jueces no sé qué han hecho ahí, no sé qué plan han visto. Entonces, por eso que quiero esa cuarta para dejar claro quién es quién. ¿Por qué tú insistes siempre en que tiene que cambiar? O sea, ¿es que no te sientes seguro con la pelea que tú has tenido anteriormente? Yo me siento seguro con el trabajo que he hecho, me siento contento con lo que se ha hecho. Pero ¿qué tengo que hacer? Convencer a los jueces. Entonces es lo que tengo que hacer, cambiar algo para que los jueces queden convencidos de que le hemos ganado, porque van tres peleas, nosotros hemos hecho un gran trabajo, pero los que no están convencidos son los jueces. Entonces vamos a buscar algo que los convenza. ¿En qué consiste ese cambio? Yo creo que va a ser mucho en velocidad, en fuerza, en inteligencia también, que siempre lo he usado arriba del ring. Entonces va a ser de todo un poco, pero como le digo, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, los jueces no, entonces vamos a tratar de hacer algo que los jueces tengan otra opinión para que me puedan dar la pelea. Muchas gracias. ¿A qué se debió el cambio de escenario? Se habló en principio que iba a ser en Las Vegas o en México. ¿Por qué motivo se cambió el escenario? ¿O por qué se inclinaron a Yo creo que por los intereses económicos que genera Las Vegas. La Ciudad de México es una ciudad donde también se hubiese generado gran expectación y gran dinero también, pero yo creo que el promotor no quiso arriesgar. No quiso arriesgar y la trajo aquí a Las Vegas, que también es un gran lugar, que me gusta pelear aquí en Las Vegas, pero con las decisiones que han tenido los jueces y que me han dado, para mí hubiese sido mejor en México. 100% porque México es un país de boxeadores. Las Vegas es salud de juegos y de noche vida, pero hacer la vida. ¿Cómo estás preparando para esta pelea? ¿En dónde estás preparado? ¿En dónde te estás preparando? Me estoy preparando en la Ciudad de México, como siempre. Es un lugar que siempre me llega bien, me acomoda bien, entonces no, ¿para qué cambiarlo? ¿Qué entonces parte de México?
la Ciudad de México, ahí en Toluca, en las montañas, en Toluca, y voy a llegar bastante bien, como siempre lo he hecho en cada una de las peleas, bien preparado para otra vez buscar ese triunfo. ¿Te sorprendió que Pacquiao aceptó otra pelea más contigo? Yo creo que no había otra pelea. Después de la de Bradley, no había otra pelea más que la mía. Y a final de cuentas, eso es muy importante para el boxeo, tanto mexicano, filipino y alrededor del mundo, que esta cuarta pelea se dé. ¿Por qué? Porque que quede claro quién es quién. Y yo creo que tenemos la oportunidad de demostrar el 8 de diciembre quién es mejor. En la penúltima pelea que ustedes tuvieron, la pelea automáticamente todos la vamos a ganar por tu persona, pero los jueces vieron otra pelea. ¿Qué tú opinas de ese resultado? Pues malo por los jueces. Los jueces no sé qué pelea estuvieron viendo, y para mí es una experiencia buena y a la vez mala, porque nosotros entrenamos fuerte, nosotros entrenamos para buscar el triunfo, pero los jueces echan a perder todo. Ahora vamos a tratar de que los jueces no tengan una decisión, vamos a tratar de hacer una pelea muy, muy inteligente, muy agresiva y de todo un poco. ¿Qué le pedías a la Comisión de Las Vegas de Nevada para los jueces? Que pongan jueces que hagan bien su trabajo, que pongan jueces que califiquen bien lo que están viendo. Lógicamente no están viendo otra cosa más que la pelea que está ahí a 3 metros de ellos o menos. Entonces que hagan bien su trabajo es lo que les pido, y que pongan jueces capaces para que puedan calificar bien. ¿Tú crees que eso no te puede perjudicar a ti, el siempre estar insistiendo en eso de los jueces? Yo creo que por una parte sí, pero yo lo que espero es que los jueces hagan bien su trabajo y que los jueces califiquen lo que tengan que hacer. Es su trabajo, entonces que lo hagan bien.